Hermanas y hermanos, bienvenidos y bienvenidas a este 16º domingo después de Pentecostés, 20 de septiembre de 2020, el día de jubilado y la jubilada en la República Argentina y un día antes de comenzar la estación de la primavera. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, entonces les digo, a este encuentro de la palabra, de la oración, donde compartimos también una breve reflexión y un himno, siempre a partir de la lectura del Santo Evangelio. Vamos a hacerlo, como cada encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio por Cristina Belque. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió de nuevo y encontrando todavía otro, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan ustedes también a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Para arribar el Evangelio de hoy, lo vamos a hacer entendiendo la mentalidad religiosa judía, en la cual todo es a partir de la meritocracia, del mérito para conseguir la bendición. Quien no llega a ese mérito no consigue nada. Jesús hace lo contrario. Muestra a través de sus actos la gracia. La gracia a partir de un encuentro en una mesa con los desplazados, con aquellas personas de dudosa reputación, con los publicanos, con los enfermos, con las mujeres, con los cartoneros, con los villeros. Jesús en sus actos siempre está con ellos, se sienta en la mesa, se reúne a charlar. ¿Por qué? Porque Jesús viene a anunciar un nuevo modelo, un nuevo reino, y este reino tiene como eje no la teología del mérito, sino que está basado en la teología de la gracia. El reino de Dios no proclama la justicia retributiva. El reino de Dios proclama la justicia de la igualdad, de la inclusión y de la solidaridad. También tenemos que tener en cuenta el contexto social en el cual estaba inmerso en ese entonces, en torno al Evangelio de hoy, en torno a la parábola, y era un tiempo donde Jesús estaba frente a la pobreza continuamente.
donde la miseria era parte de lo que Jesús atravesaba con sus pies, con sus miradas, en sus encuentros. Y por otro lado, los grandes latifundios. Pobres, cada vez más pobres. 2/3 de la población en una extrema pobreza. Y el poder económico financiero, como siempre, en manos de una minoría. Ese era el contexto donde Jesús estaba predicando esta parábola. También seguramente Jesús veía en las plazas grupos de hombres, de varones, esperando ser elegidos por estos poderosos, poderosos religiosos, poderosos sociales, culturales, para hacer sus trabajos, sus cotidianeidades. Jesús estaba en medio de eso, y casi que podríamos decir que los sirvientes y los esclavos la pasaban mejor, a pesar de, que los pobres. Entonces nos llegamos a esta parábola, a este encuentro con la parábola, y nos impacta la historia. Una historia que podría ser arribada de dos maneras. En la primera tenemos estos religiosos que murmuran, ¿sí? Y podemos hablar de los derechos de piso, de los miembros fundadores de nuestras congregaciones. Podríamos hacer un paralelismo con eso. Pero también tenemos en el otro lado de la historia, que es el de la justicia. Desde el punto de vista de los trabajadores de la primera hora, ¿no? El tratamiento parecía injusto y podríamos encontrar algunas relaciones con nuestro presente. Hay que decir que los pobres no son buenos por el solo hecho de ser pobres, ¿no? Sino que por el hecho de que todos somos seres humanos, también los pobres cometemos pecados como tales. Pero hay dos situaciones de pecados. Y acá nos paramos frente a estas dos situaciones. Por un lado está la del pecado de quienes nacieron en una estructura absolutamente oprimida y que los obliga a vivir a partir de la marginalización, sea social, cultural, religiosa y tantas otras, y que viven fuera de muchos estándares morales, permítanme figurar esas comillas, por culpa, por supuesto, de quienes los oprimen y a su vez los necesitan para poder satisfacer su avaricia y su ambición de poder. Y reitero, este poder social, cultural, político, religioso. Este es uno de los lados de esta situación. Del otro lado tenemos el lado donde está el pecado de quienes se sienten dueños de la sociedad. Y estos que se creen ser dioses en sus palabras y en su manera de actuar y en sus decisiones, de quienes tienen que ser los ganadores y quienes tienen que ser los perdedores de este juego tristísimo de la vida, ¿no? Entre ellos también están los que se consideran dueños de la religión y que decide quiénes van a ser aceptados y quiénes quieren y quiénes van a quedar fuera de estas de este reino de Dios, ¿no? Se creen poderosos hasta en eso, y lo podemos ver cada noche en los medios de comunicación y en algunas radios, ¿no? Se creen dueños de quienes van a ser salvos y quienes no van a ser salvos. Frente a estas dos situaciones, Jesús se para y ¿a quiénes elige? Elige a los pobres. Él decide por los pobres, por los que quedaron fuera, por los que quedaron marginados, por los despreciados. Y estamos frente a esta decisión de Jesús. Y Jesús hace frente a estas dos situaciones una elección muy clara. Elige a los pobres. Elige a los que quedaron marginados por los grandes poderes. Elige a los oprimidos por estos poderes, cualquiera de los tres. Por los oprimidos económicos, por los oprimidos sociales, por los oprimidos religiosos. Y Jesús se sienta allí. Los elige. Los elige porque
Jesús no habla de méritos, sino que Jesús predica y practica la gracia. El Evangelio nos dice que en el mundo organizado al gusto del Padre no puede haber ni primero ni últimos. Nos dice que todos somos iguales en dignidad y en derechos, que no hay una dignidad especial para el que realiza un trabajo considerado más importante, ni para el que tiene más capacidad, ni para el que llegó antes. Y nosotros, como Iglesia, debemos ser los proclamadores de este Evangelio. La buena noticia que anuncia una comunidad de iguales, con un solo Padre, un solo Señor y un solo Maestro, donde cada uno aportará según sus posibilidades y recibirá en todas las cosas, hasta en vida eterna, según sus necesidades. Esto es, todos lo mismo, desde la misma gracia y amor de Dios. Que el Señor nos ayude, cuando tenemos estas dos situaciones, pensar en cuál de ellas Jesús puso su mirada, su amor y su gracia. Y Dios quiera y nos acompañe a elegir el camino de Jesús, su mirada y su pisada, a través del amor y la gracia. Amén. Dios Padre y Madre, que nos enseñas que la verdadera justicia es la de la igualdad y la inclusión y la solidaridad, ayúdanos a conocer y amar y cumplir tu voluntad, para que tu reino se haga cada día más presente y finalmente llegue a la realidad en nuestro mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor, Hijo tuyo y hermano nuestro, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Gracias, Emilia Silveira, por compartir la oración del día. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro del domingo. Recuerden que tenemos cada jueves a las 19:30 el estudio bíblico participativo a través de Google Meet. Les dejo aquí el código de la sala del encuentro. Y nos despedimos con este hermoso himno en la voz y en las manos del profesor Rubén Yassi. Hasta el próximo encuentro.